Bueno, vamos a hacer una pequeña función muy útil. Esta función lo que va a hacer es va a recibir un valor numérico de una celda y va a devolver el literal de ese valor numérico que tiene que estar en un rango de 0 a 100. Muy útil para los profesores que tienen que calificar y poner en literal las notas, ¿no? Que son números. Muy bien, primero vamos a crear un módulo y vamos a declarar nuestra función. A literal por valor más string. Claro, tiene que ser a string porque la función tiene que devolver una cadena del valor ingresado, que es un valor numérico. Ahora vamos a definir algunas variables. La primera, que sea la palabra literal, tiene que ser string. La segunda va a ser la variable número, que va a ser un arreglo de 100 elementos, también string. Y aquí debería ir la definición de los elementos que van a entrar dentro de este arreglo estático. Ahí está. Algo más sería que, algo muy útil, sería también que sería bueno agregárselo, que el valor debe ser convertido, primero lo vamos a redondear, para que el valor redondee al inmediato superior, y además que si encuentra un número que sea negativo, lo convierte en positivo. Y con eso ya tenemos un valor evaluado correctamente para números positivos y que redondee al inmediato superior. Ahora vamos a hacer un if para el caso de que el valor sea cero. Si el valor es 0, entonces el literal tiene que ser igual a números valor directamente. No necesitamos hacer más nada. Y aquí, en el else, en el caso contrario que no sea un valor 0, va a ser un valor mayor a 0. Entonces vamos a declarar un do. Okay, entonces valor si es igual a 0 que termine el ciclo. En este ciclo vamos a comprobar si el valor es mayor a 0 y el valor es menor a 10. O sea, vamos a hacer primeramente las unidades, después iremos por las decenas y al final las centenas. Okay. Ahí está. Entonces aquí literal igual a literal, coloco el ampersand, números valor. Este literal es el que va a acumular las palabras de cada número. Y el valor tiene que desaparecer, tiene que restarse. Tenemos que restar el valor.
para que termine, pues, ¿no? O sea, digamos si fuera 8, 8 menos 8 sería 0, no acaba. Acabaría, digamos, la sentencia que tiene que ver con las unidades. Aquí. Vamos a ponerle unidades. Ahora haríamos para números mayores a 10 y valor menor a 100. O sea, en otras palabras, las decenas. Aquí hay un caso especial. Si valor es menor a 16, entonces si valor no era 16, entonces literal números valor, ¿no? O sea, va a almacenar y valor otra vez tiene que restar ese valor que acaba de almacenar menos valor. Ok, claro, los valores menores a 16 y arriba de 10 son valores especiales. O sea, 11, 12, 13, 14, 15. Son palabras, o sea, son literales de una sola palabra. Mientras que 10 y 6 es una palabra compuesta. Por eso mismo, aquí evaluamos si es menor a 16 para que lo coloque directamente. Entonces, si no es menor a 16, es de 16 para arriba hasta menor a 100, tenemos que definir otro código para esto. Entonces, aquí está literal, igual a literal, y ampersand, números, tenemos que valor tiene que ser dividido por 10 y tiene que ser multiplicado por 10 y con eso tenemos nuestro literal y después valor igual a valor menos otra vez la división de valor dividido entre 10 por 10. En otras palabras, estamos sacando el decimal a un valor para que nos quede solamente las unidades. Y esas unidades van a ser tratadas en el if que está más abajo y que ya hemos creado. Entonces, esa unidad que nos va a quedar tiene que ser comprobada aquí si es mayor a 1, porque si es mayor a 1, entonces tenemos que agregar a literal la palabra i, ¿no? O sea, 10 y 6. Entonces ese i se va a agregar aquí, siempre y cuando el resultado del valor después de esta resta nos dé 1 más. Entonces, si es un número mayor a 1, entra en las unidades que va a ser tratado acá, ¿no? Más después. Pero tenemos que anteponer la palabra i. Ok, estamos yendo bien. Ahora vamos a hacer las centenas. Si valor es mayor a 100, mayor o igual a 100. Si es así, primero otra vez preguntamos, porque puede ser un número mayor a 100, no sabemos qué, pero si sabemos que es 100, si valor es 100, entonces, si valor es 100, entonces literal será igual a literal, ampersand, números, valor. Almacenamos el valor de 100 y
Valor, tenemos que restar eso. Valor menos valor. Y acá vamos a hacer un else para todos los valores que no sean 100, o sea, mayores que 100. Lo que vamos a hacer es, vamos a definir valor como 0, porque no tiene que funcionar para eso. Y vamos a definir que en caso de error se vaya a la sentencia salir. O sea, cuando sea mayor a 100, va a poner... Ay, perdón, está mal esto. Se tiene que ir a salir, y salir lo vamos a definir más o menos a al final de la función, que se salga, ¿ya? Entonces salir dos puntos, y aquí vamos a definir, se puede decir, el valor que va a retornar la función. Entonces la función literal va a devolver lo que esté en literal. Bueno, hacemos una prueba. Metamos un número, a ver, 33,9. Tiene que darnos 34. Entonces igual a literal, ahí ya sale, miren. Y pongo la celda como si tuviera una función normal. Hay un error. Ok, el error está aquí. Eso. Me faltó poner en if. Otro en sin if. Ya está. Ahora lo probamos. Un ratito detenemos la depresión. Lo probamos. F2. Vale, ahí está. Eso es todo.